Nuevo Sol, Pepe. Diputada Erika Hernández Gordillo, coordinadora de la facción parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Sí, mira, nosotros presidimos, tenemos el gusto de presidir la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Entonces, por la parte legislativa, nosotros estamos trabajando conjuntamente con el IDEFON y los presidentes municipales. Y bueno, algunos de los temas que abordaron el día de hoy, pues bueno, es la agenda que van a trabajar los presidentes municipales. También vinieron los secretarios, entonces les comentaron todos los trabajos y las propuestas que vienen para el 2014. Y en la parte que a nosotros nos corresponde, pues bueno, la inquietud que tienen todavía los presidentes municipales en la cuestión de sus las leyes de ingreso que desafortunadamente fueron rechazadas en el mes de diciembre. Y qué bueno que se les invita a que las vuelvan a presentar ahora que empezamos el segundo periodo del segundo año legislativo. Y ahora para el primero de febrero, que las vuelvan a presentar. Y también cómo está el estatus de sus leyes, de sus créditos y de los refinanciamientos de los municipios que nos faltan por presentar y subir al pleno. Mira, la parte que tenemos dentro del Congreso es la siguiente. Todos los tenemos 24, 25 municipios que solicitaron ya sea un refinanciamiento o un nuevo crédito. El único que ya está sido aprobado es Tlaltizapán, que ese se aprobó como por el mes de noviembre, si no me equivoco, finales de octubre, mes de noviembre. Y se quedaron para segunda lectura el municipio de Tetecala y el municipio de Coatlán del Río. Tetecala va para un refinanciamiento y para un nuevo crédito, y Coatlán del Río va para un nuevo crédito que también necesita. Y la otra es de que si en un momento dado no llegamos a tener el consenso de la mayoría de 20 votos para que sean aprobados estos créditos o estas nuevas reestructuraciones, se rechaza la solicitud y se va a tener que volver a presentar hasta el siguiente periodo legislativo, que este es a partir del 1 de septiembre. Entonces realmente ahí ya no estamos nosotros apoyando en nada a los municipios. Y bueno, si de por sí algunas leyes de ingreso de algunos municipios no fueron aprobadas y todavía no tienen ni crédito ni refinanciamiento, pues tenemos que ser muy, muy responsables en saber cómo, porque entonces vendría la crisis y la parálisis total de los municipios si no tienen ni un peso para poder trabajar. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. La verdad es que el presidente trae mucha energía, trae mucho auge, pero también creo que yo lo he constatado cada vez que tengo la oportunidad de estar con esas reuniones, esa unión que debe haber dentro de los presidentes municipales, como pues debería de pasar con los diputados, bueno, como puede pasar con los diputados, como puede pasar con los secretarios de gabinete. En esa cuestión yo creo que sí llega a haber una unificación de los intereses propios de los presidentes municipales para sus comunidades.
creo que va a haber un buen trabajo y considero que Paco trae esa chispita para buscar la integración con los demás presidentes. Pues bueno, mira, ahorita ya acabamos de entregar ahorita algunos juguetes y dulces para los niños de por el 6 de enero, finales de diciembre, pues bueno, estuvimos con las actividades propias del mes, posadas, y bueno, pero en la cuestión legislativa cerramos nosotros hasta el día de hoy, ya tenemos 44 iniciativas presentadas, tres leyes constitucionales, llevamos 22 ya presentadas, ya sea dictaminadas o en estudio de 22 ya, perdón, ya dictaminadas, las demás las tenemos en estudio de comisión. Estamos trabajando muy duro con los municipios y la Secretaría de Cultura con la Ley de Cultura. Esperamos que ya para a finales de este año estemos presentando ya una ley consensada con la sociedad, con el gobierno y bueno, y con la parte también de una servidora, ¿no? Y bueno, yo ahorita de estar acompañando a nuestros presidentes municipales en sus informes de gobierno y viendo el trabajo que ellos vienen realizando. ¿Qué viene para los proyectos próximos? Mira, nosotros todavía tenemos que andar tocando puertas para poder apoyar a nuestros presidentes municipales en la cuestión de recursos, incluso también ver en qué podemos apoyar a más que a nuestros presidentes municipales, a nuestro estado. De los siguientes proyectos, pues bueno, seguir con nuestra agenda legislativa, seguir haciendo un trabajo digno en la mesa directiva que este es nuestro segundo periodo que vamos a estar. Y yo creo que vamos a apretarle un poquito más en las visitas hacia los municipios. Traemos de la parte de gestión que traemos ahorita, traemos un recurso de 2.8 millones de pesos para el área de cultura, para hacer casas de cultura en los municipios y para instrumentos de bandas. Entonces creo que ahí estamos, todavía hay mucho trabajo que hacer y bueno, son de los proyectos cercanos que tenemos. ¿Algo más que se agregar, diputado? No, pues bueno, aunque ya llevamos casi la primer quincena, pues de hacerle a todo tu auditorio y a todos los que nos están escuchando, que bueno, que ese 2014 tengamos mucha salud, mucha prosperidad, mucha abundancia en cosas positivas, pero sobre todo que tengamos una actitud de que nosotros tenemos la fuerza y que podemos seguir empujando y que de nosotros va a depender realmente el éxito que podamos tener en nuestras comunidades. Feliz 2014.